A continuación, clase de matemáticas para segundo grado. Hola, mi nombre es Abraham Guevara. Mi nombre es Alejandro Regalado. ¿Cómo te gusta que te digan? Ale, me parece bien. ¿Y a ti? A mí me gusta que me digan Abraham. Fíjate que yo estoy muy contento porque ahora nos vamos a dedicar a ver clases de matemática con nuestros amiguitos. Así que seremos sus profes de matemática. Eso suena un poco pesado, ¿verdad? Bastante. ¿Cómo crees que podríamos decirlo entonces? ¿Qué tal aprendemos juntos matemática? Eso me parece muy bien. Aprenderemos juntos matemática. ¿Ustedes están listos ya? ¡Lista! Bueno, Alejandra, ¿tú estás lista? Lista. Bueno, entonces puedes tomar el libro. Este día vamos a ver una clase de segundo grado. En la página 119 ustedes van a encontrar la clase 3.3, resta de números prestando de las decenas. Muy bien. Alejandra, antes de iniciar yo quiero hacerte una pregunta. Dime. ¿Tú sabes restar números de tres cifras de forma vertical? Pues recuerdo que en las clases anteriores hemos trabajado esos temas. No te veo muy segura. ¿Ustedes, amiguitos, le creen a Alejandra? ¿Qué tal si la ponemos a prueba? ¡Sí! Te voy a poner a prueba, te voy a poner una resta, ¿te parece? Y tú la resuelves, así nos vas a demostrar si realmente aprendiste a restar números. ¿Te parece? Me parece. Muy bien. En este caso, vamos a iniciar con el recuerda de nuestro libro. Así que ustedes pueden ver en su libro, aquí lo vamos a representar con RE. Este sería el recuerda y vamos a poner a Alejandra una resta para que ella la realice. La resta que vamos a ver es 376 menos 72. Alejandra, es todo tuyo. Veamos. Recuerdo que en las clases anteriores, lo primero que debía hacer era identificar el minuendo y el sustraendo. Eso es correcto. En este caso, si me ayudas, ¿quién sería el minuendo y quién sería el sustraendo? Bueno, ¿qué tal si preguntamos? En estos números, ¿cuál sería el minuendo y cuál sería el sustraendo? ¡376! ¿Escuchaste lo que dijeron? Sí, me parece bien el hecho de identificar que es el número que va antes del signo menos. Eso es correcto, va antes del signo menos. Entonces, en este caso, el minuendo es 376. Así que ya tenemos el minuendo. ¿Y el sustraendo? Bueno, el que queda. 72. Excelente. Ahora, para realizar la resta, necesito colocar en este caso quién es el minuendo, el sustraendo, la diferencia y además las unidades, las decenas y en este caso centenas. Entonces es la tabla de valor posicional, ¿verdad? Utilizaremos la tabla de valor posicional. Excelente. Parece que sí pusiste mucha atención. Siempre pongo atención. Vamos a ver si ya en la operación realmente es así. Ahora, ¿qué número coloco primero? A mí se me ocurre que primero quizás podríamos colocar en orden el 3 en las centenas, el 7 en las decenas y el 6 en las unidades. ¿Te parece? Me parece, pero no sé si seguiría más o menos la misma lógica con el 72, porque entonces ¿a dónde debería de colocar en este caso el 7? Ah, eso puede dar problemas, porque puede que el 7 lo coloquen en las centenas, ¿verdad? Pues en ese sentido, sí. Entonces mejor empecemos al revés. Primero las unidades, luego las decenas y por último las centenas y nos evitamos el problema que tú mencionaste. Me parece bien. Entonces iniciamos colocando las unidades. En 376, ¿qué número representa las unidades? El número 6. ¿Y en las decenas? El número 7. El número 7. Y por último las centenas, el número 3. Así que ya tenemos el minuendo en nuestra tabla de valor posicional. ¿Ahora el sustraendo, Alejandra? Pues vamos a realizar lo mismo. Solo que ahora voy a colocar el 2 siempre desde las unidades. Muy bien. El 2 en las unidades y el 7 en las decenas. ¿Nos falta algo? Estamos en la resta. Nos hace falta el signo de la resta. ¿Cuál es? El signo menos y la línea. Muy bien, la línea bajo la cual vamos a poder escribir la diferencia de esta operación. Ahora sí, Alejandra, ahora está más fácil, ¿no? Pues ahora ya solo queda hacer la resta. En este caso, al igual que antes, vamos a iniciar siempre desde las unidades. Entonces, sería 6 menos 2. ¿Cuánto es 6 menos 2? ¡4! ¡Correcto! ¡Es 4!
Veo que nuestros estudiantes, nuestros amiguitos, mejor dicho, están muy atentos, ¿no? Están muy atentos y muy contentos de estar aprendiendo. Sí. Bien, ahora vamos con las decenas. 7 menos 7. Eso aún está más fácil. 7 menos 7. ¿Cómo dijiste? 7 menos 7. 7 menos 7. ¿Cómo es eso? A ver, si lo intento ver con manzanitas, lapiceros. Si tengo 7 lapiceros y de repente me quitan 7. ¡Ah! Me queda ninguno. Y ninguno en matemática lo representamos como... ¡Cero! Entonces, 7 menos 7 es 0. ¡Wow! Qué interesante, ¿no? Y ahora ya solo nos quedan las centenas. Ah, pero como no hay nada, en el sustraendo solo bajamos el 3, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es en este caso el resultado? Ah, la diferencia es 304. Alejandra, parece que sí pusiste atención en clase. Siempre pongo atención. ¿Ustedes están de acuerdo, amiguitos? ¿Le damos el aval a Alejandra? Bueno, pueden aplaudir en sus canciones. Hasta aquí escuché, ¿no? Bueno, Alejandra, quiero ver si realmente aprendiste. Ahora te voy a poner una quizás un poquito más difícil. Bien, acepto el reto. Muy bien. Para ello, entonces, vamos a utilizar nuestra letra A. En sus libros, ustedes pueden ver, es el analiza. Lo colocamos por acá. Alejandra, el analiza que vamos a trabajar en este momento es... Tenemos aquí a Antonio. Tiene 352 chibolas. Muy bien, pero él regaló 134. Si regaló 134, entonces lo que vamos a resolver en este momento es ¿cuántas chibolas le quedaron? Muy bien, entonces ahora sí ya tenemos los datos. Alejandra, otra vez, es todo tuyo. Te voy a ayudar para que no digas que yo soy muy malo, ¿no? Primero te voy a ayudar ya con la tabla de valor posicional para que no la estés dibujando. Fíjate bien, aquí ya te estoy dando las casillas de las unidades, decenas y centenas. Ahora sí, resuélvelo. Bueno, siguiendo lo que hice en el problema anterior, sí, tengo que identificar quién es el minuendo y quién es el sustraendo. Pero en este caso es un poco más complicado porque antes pues ya me aparecía la resta. Pero en este caso tengo que identificar en esta situación quién es quién. Entonces, ¿quién sería en este caso el minuendo? Muy bien, preguntemos, ¿cómo hacemos para identificar el minuendo y el sustraendo ya en un problema en contexto? Entonces podríamos ver a qué número le estamos quitando, Alejandra, ¿a quién estamos quitando acá? ¿A qué número? Pues el problema dice que originalmente Antonio tiene 352 chibolas. Entonces significa que tenemos que 352 es el minuendo. Lo escribimos, ¿no? Igual que antes, iniciamos desde las unidades hasta las centenas. Recuerden muy bien, primero las unidades. En este caso las unidades es el número 2, como lo está escribiendo Alejandra. Las decenas, el número 5. Y las centenas, el número 3. Ahora el sustraendo, pues ya sabemos que es el que nos queda, 134. El 4 en las unidades, el 3 en las decenas y el 1 en las centenas. ¿Nos falta algo? Sí, signo y línea. El signo menos, que es el signo de la operación resta, y la línea, debajo de la cual vamos a escribir la diferencia. Bueno, pues ahora también ya lo tenemos fácil, igual que el anterior, ¿no? Solo debemos de realizar la resta. Excelente, empecemos. Entonces, iniciamos siempre desde las unidades. 2 menos 4. Muy fácil, ¿cuánto es 2 menos 4? 2 menos 4. ¿A qué te referís? ¿Cómo que a 2 le voy a quitar 4? Es un poco extraño, ¿no? Tengo 2 y debo de quitar 4. Tengo 2 lapiceros y luego me quitan 4. No sé por qué no le llamamos mejor a la profe en este momento porque tengo dudas, ¿no? Podríamos llamarle, pero con todas las tareas que le hemos entregado antes, está un poco complicado que nos atienda ahorita. A ver, piensa, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo resolvemos este tipo de problemas? ¿Qué
tal si ocupamos algún material de lo que hemos estado utilizando en primer grado en las unidades anteriores también? ¿Azulejos? ¿Los azulejos? No. ¿No sirve, no? ¿Qué tal las tarjetas numéricas? Pues podríamos utilizar las tarjetas numéricas, ¿no? Bueno, muy bien, entonces ocupemos tarjetas numéricas. ¿Te parece si tú me dices el número y yo voy ubicando aquí las tarjetas? Me parece. Para que todo vaya en orden. Primero voy a colocar... En este caso solo vamos a representar lo que es el minuendo. Entonces, al igual que aquí en nuestra tabla de valores, vamos a colocar siempre a etiquetar las unidades, decenas y centenas. Ya las he colocado aquí. Ahora tú me dices las tarjetas y yo te ayudo a ponerlas. Bien, iniciamos siempre con las unidades. Tenemos dos unidades. Dos unidades. Entonces vengo y ocupo dos unidades. Si se fijan, aquí tiene el número uno. Significa que es una unidad. Tengo dos. La voy a colocar acá. Ahora, Alejandra. Pues tenemos cinco decenas. Cinco decenas. Tenemos cinco decenas, si se fijan acá, tengo una tarjeta numérica que tiene el número 10. Eso significa representa una decena y necesitamos cinco. Entonces primero voy a colocar dos. ¿Cuántas me faltan? ¿Ayuda? Está bien, Alejandra. ¿Cuántas me hacen falta? Pues solo hemos colocado dos y necesitamos cinco, así que nos faltan tres. Nos faltan tres, entonces llevo cuatro, solo me hace falta una. Una. Entonces, ahora sí, ya tengo las cinco decenas. ¿Y las centenas cuántas son? Mucho más fácil, solo son tres. Solo son tres. Entonces, agarro, si se fijan, pueden ver aquí la tarjeta numérica. Tiene el número 100, representa una centena. De esta necesito tres. Alejandra, ahora, ¿cómo procedemos? Parece que con este material sí vamos a resolver la dificultad que teníamos. Si a dos le quitamos cuatro, ¿cuánto me queda? No sé, quedo en la luna. Bueno, dime. Veámoslo. Sí. Tenemos dos unidades. Sí. Representadas allá con nuestras tarjetas numéricas. Acá. Y hay que quitar cuatro. Eso significa que en las unidades tenemos que quitar cuatro. Fácil, a mí me gusta más quitar. Mira, muy rápido. Ya quité dos. ¿Cuánto me quedó? Dos, pero necesitas quitar cuatro. Parece que esto no resuelve el problema, entonces. Nuevamente tenemos una situación extraña. ¿Qué podríamos realizar en ese caso? No sé, a mí se me ocurre quizás preguntarle a nuestros amiguitos, tal vez ellos saben. ¿Ustedes saben cómo resolver esta situación? ¿Cómo hacemos en el caso cuando, en este caso, donde las unidades del minuendo es más pequeño que las unidades del sustrahendo? ¿Cómo podríamos hacer? Tenemos aquí tarjetas numéricas, pero no lo resolvió. A ver, pensemos. Amiguitos, ¿qué piensan ustedes? ¿A alguien de ustedes se les ocurre cómo hacerlo? ¿Escuchaste, Alejandra? Me parece una muy buena idea. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es cambiar, a transformar un poco lo que sucede con las tarjetas. Justamente. En lugar de una tarjeta de 10, es decir, una decena, la podemos transformar en... En 10 unidades. 10 unidades. Veamos si eso nos funciona. Bueno, entonces voy a sustituir esa decena en 10 unidades. Me ayudas a contar. Llevo 2. 2. 4. 4. 1. Uy, me traje una de 10, mira. 6. 6. ¿Cuántas me hacen falta? 4. 8. Y por último... 10. Entonces, si yo he colocado, fíjate bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, puedo contar también de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10. Más 2 que tenía, ahora me han quedado 12. 12. Parece que ahora sí podemos quitar las 4 tarjetas. Ahora 12 sí le puedo quitar 4. Eso es excelente. Entonces, ¿lo hago? Pues déjame primero aquí modificar nuestra tabla de valores porque ya no tengo 2 unidades, sino que ahora tengo... 12. 12. Entonces voy a colocar un uno pequeño acá y lo voy a encerrar en un círculo. Si te fijas, pareciera que se nos forma el número 12 con ese uno pequeño que hemos escrito ahí. Correcto, se nos ha formado el 12. Entonces puedo quitar 4, ¿verdad? Ahora sí. Bueno, entonces a mí se me hace más fácil quitar y hoy sí lo hemos resuelto. Me han quedado 8. Eso significa que vamos a escribir también el resultado de nuestras unidades. 8. 12 menos 4, 8. Entonces ahora sí nos ha funcionado. Muy bien.
Ahora, pues hacemos lo mismo con las decenas. De acuerdo. En las decenas tenemos 5 menos 3, es decir que vamos a quitar 3 allá. O sea que yo voy a quitar 3 de las decenas. Sí. Excelente, también me gusta mucho quitar y ya lo he resuelto. Entonces me quedan 1. ¿Cuánto es 5 menos 3? Es 1. 1. 5 menos 3 es 2. ¿Por qué aquí me dio 1? Otra vez nos hemos equivocado. No sé, ¿qué tal si vuelves a colocar las tarjetas y vemos qué fue lo que sucedió? Bueno, te voy a hacer caso, aunque ya estoy desconfiando un poco porque siento que esta clase nos ha hecho pensar mucho, ¿no? Vale, te estoy haciendo caso, ya coloqué de nuevo las tarjetas. ¿Qué voy a hacer ahora? Tengo aquí 4 y quito 3, me queda 1, pero ahí está el error. Yo aquí tengo 4, pero tú tienes 5. ¿Por qué te he quedado 5? Porque pasamos una decena a las unidades. Hemos prestado, pero olvidamos en este caso tachar y colocar cuántas unidades nos quedaban. Es cierto, tachas ahora el número 5, le restamos 1 que prestamos y nos queda 4. 4, ahora sí coincide. Entonces ahora sí puedo quitar las 3, ¿no? Ahora sí. Ah, excelente. Entonces ahora quito 3 y me ha quedado 1. ¿Y cuánto es 4 menos 3? 1. Excelente, nos ha quedado 1. ¿Están aprendiendo ustedes también? Pues me alegro. Alejandra, solo nos falta un paso. Restar en las centenas. Ahora 3 sí. Menos 1. Ahora no hay ningún problema. Le quito 1 y ¿cuánto me queda? 2. 2. Me siento muy alegre. Nos costó, pero lo hemos logrado. Lo hemos logrado. Ahora ya sabemos que nos da 218. ¿Pero entonces, qué es ese 218? Justamente, ¿cómo concluimos? Antonio tenía 352 chibolas. Él regaló 134. ¿Cuántas le quedaron? 218 chibolas. Entonces, esa sería la respuesta, Alejandra. 218 chibolas. Alejandra, ¿te parece si hacemos un breve resumen de cuál es el procedimiento que hemos utilizado para resolver esto? Sí, porque se nos hizo algo largo. Y entonces, pues, hay que recordar qué fue lo que hicimos. Bueno, entonces, podríamos decir que para restar números de 3 cifras, restando de las decenas, podemos hacer lo siguiente. Número 1. Lo primero que tendríamos que hacer, si se fijan, es colocar el minuendo, colocar el sustraendo, el signo menos y la línea. Alejandra, ¿luego qué hacemos? Bueno, en este caso, como las unidades del minuendo son menores que las del sustraendo, es necesario que prestemos de las decenas. Y ahora sí, ya podemos restar en las unidades. Cuando ya hemos restado las unidades y también ya hemos tachado lo que las decenas de la cual nosotros prestamos, ahora sí podemos restar de las decenas. Y por último, Alejandra. Pues restar en las centenas. Restar en las centenas, y ahí tenemos el número. Alejandra, yo quiero que tú me permitas, por último, hacer un ejercicio por mi propia cuenta. Para ver si a mí me ha quedado claro. Está bien, intenta 1, pero ahora sí no vas a utilizar las tarjetas. Ah, sin las tarjetas. Sin las tarjetas. Para ver si aprendí. Sí. Muy bien, para ello entonces vamos a utilizar acá la R, que significa resuelve, ¿verdad? Que ustedes pueden verlo en su libro. Esta resta sería, vamos a ver qué número me queda bien, 257. A 257 le resto 129. Si ustedes se fijan en esta resta, pueden darse cuenta que tenemos la misma situación que en la anterior. En este caso, el 9 es un número mayor que el 7. Pero para eso voy a ocupar también una tabla de valor posicional para que se me facilite el trabajo. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer, Alejandra, según el resumen que acabamos de dar? Número 1. Colocar el minuendo y el sustraendo. Muy bien, dijimos que el minuendo está justo antes del signo menos. Entonces, colocamos primero las unidades, el número 7. Luego, las decenas, el número 5. Y por último, las centenas, el número 2. Luego colocamos el sustraendo, que en este caso es 129. Las unidades, que es 9. Las centenas, que es 2. Y por último, las decenas, que era 2, y por último las centenas, que es 1. Coloco el signo menos y luego la línea. Alejandra, ¿ahora qué hacemos? Pues en este caso, como tú lo mencionabas al inicio, no se puede realizar la resta. Primero hay que prestar de las decenas. Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, vamos a prestar, porque
Si tengo 7, ¿cómo le voy a restar 9? Es el problema que teníamos, pero aquí tengo 5 en las decenas. Entonces, ¿cómo le presta 1? Coloco el 1 en pequeño, lo pongo en un círculo y ahora ya no tengo 7, sino que tengo 17. 17 menos 9, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 17 menos 9? Correcto, es 8. Solo que me parece que estás olvidando algo. Ah, estoy cometiendo el mismo error. No estoy tachando, ¿verdad? Sí. Ok, entonces voy a tachar acá. Y como presté 1, me queda 4 pequeño, ¿no? Ahora sí. Muy bien, entonces 17 menos 9, como ustedes me dijeron, es 8. 4 menos 2, Alejandra. 2. 2. Y por último, ¿cuánto es 2 menos 1? 1. 1. Alejandra, felicítame. Lo hice bien. Muy bien, Abraham. ¿Sí o no? Muy bien, Abraham. Has aprendido mucho. Muchas gracias. También los felicitamos a todos ustedes con todo el trabajo que ustedes han hecho. Lo han hecho muy bien. Alejandra, nos vemos a la próxima entonces. Nos vemos en la próxima clase. Adiós. Adiós.